Hello, hello class. Good evening. Hi everyone. Hi. Hi. How are you? How is it going? I'm fine. You're fine? You? Okay. I'm pretty good, you know. Happy Monday. Happy Monday to everyone. Let's start with the English class. It's already 7:01. It means that we are ready to start with the English class. Today is Monday. I really hope you have had a nice weekend. ¿Cómo estuvo su weekend, class? Good? Not so good? Good. It was good. Okay. Qué bueno escuchar eso. It was good. Vamos, nos vamos a alistar con la asistencia. Just give me a moment. Esta semana empezamos section number 4, right? It means that next week we are going to finish. We are just missing 8 classes. Estamos a punto de finalizar. Les motivo, you know, section number 4, it's quite short. La sección 4 solo son, creo que 4 ejercicios. Let me go and check on that. Así que se completan rapidísimo. Les motivo que vayamos y avancemos de la section number 5. Hey, you know what? Hagamos eso, si quieren, antes de iniciar con asistencia y todo. ¿Cómo van con sus notas? Revisemos para poder ayudarle, ¿verdad? De la mejor manera, ¿verdad? La mejor disposición está ahí, ¿verdad? Le ofrecemos las ayudas a través del chat de WhatsApp. He visto que han estado interactuando mucho. Gracias por aquellos que están pues dispuestos a apoyarse siempre. En mi caso, unos cuantos mensajitos he dado respuesta porque veo que ustedes se me adelantan y dan una respuesta correcta a sus compañeros durante la clase. También si existe alguna duda en cualquier ejercicio de la sección 4 o 5 que ya vamos adelantando, podemos revisarla. ¿Okay? Aquí estamos para ayudarle. Revisemos entonces la plataforma. Section number 3, it's over. And remember, in section number 3, we have the exercises and the midterm exam. So here we go. La lectura que haría ahorita sería el último actualizado de notas de plataforma hasta sección 3 más el midterm exam. Nuestra meta es completar por lo menos con un 80% cada uno de los ejercicios, pero creo que se puede dar el 100% en cada uno. Aquí vamos. ¿Cómo se escucha? ¿Todo bien? ¿Se escucha cortado? Súper bien se escucha, teacher. Qué bueno, cualquier cosa me dicen para cambiar inmediatamente de red. Here we go. Vaya, de este grupo, revisemos, ya somos 19 en la clase, creo que estamos la mayoría. Voy a leer ahorita sección 1, 2, 3. Aquellos que o no ha llegado al 80% en alguna de las secciones o le hace falta complementar. Los que tengan el 100%, es por eso que no va a escuchar su nombre, ¿sí? Revisemos. Vamos muy bien. Vale, me parece acá que debemos de llevar por lo menos al 80%. Erika Elizabeth. ¿Quién más? Carla Mabel de la sección 3. Lleguemos al 80%. Sección 1 y 2 estamos bien, Carla. Liliana del Carmen, de igual manera, no veo ninguna de las secciones completas. Y let me see. Creo que serían solo ellos. El resto estamos con notas arriba del 80%, la mayoría con el 100%. Las primeras 3 secciones más el midterm exam. Así que vamos muy bien. Vamos súper bien, chicos. Los felicito por el esfuerzo. Se ve que es un grupo que está complementando sus actividades. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algo que necesite que le ayudemos, alguna sección. Puede hacerla ahorita o durante la sección, durante la clase, mejor dicho, durante la sesión de este día. Ahí estamos. No questions, no comments. No hay preguntas. No, teacher. Muy bien, vamos muy bien. Hasta ahorita, el ritmo que hemos llevado, estamos muy bien. Gracias, chicos, por el esfuerzo de unirse a la sesión, de estar complementando sus ejercicios. Créanme que si seguimos así, pues, en los siguientes módulos no vamos a sentir, pues, de que es difícil, porque es la misma rutina. 5 secciones, divididos en 4 semanas. Y siempre sección 1, 2. Es donde más creo que nos toca apurarnos un poquito. Pero después, las siguientes semanas, súper relajado. Ok. Let me see. Who is in the English class today? Today is Monday, October 9th. And this is going to be class number 9. Okay, is Alba Nubia Cruz Vázquez in the class today? Present, teacher. All right, excellent. Carlos Alberto Ponce Martínez. Present, teacher. Okay, Carlos. ¿Me escuchan? Yes, ahí estamos. Gracias, Carlos. Okay, all right. Céline Gabriela Castro Alfaro. Present, teacher. Okay, Céline, excellent. César Israel Álvarez Lara nos solicitaba permiso para ahora. Cindy Leslie Enríquez Guardado. Present, teacher. Ok, Cindy. Daniel Alexander Serrano Hernández. Present, teacher. Ok, Daniel. Elmer Edemir Guzmán Córdoba. Elmer. Erika Guadalupe Rivas de Contreras. Present, teacher. Muy bien, Erika. Graciela Araniva Garay. Present, teacher. Excelente. Grecia Natividad Alvarado Marroquín. Irving Stanley Orellana Romero. Present, teacher. All right, Irving. Julisa Karina Guevara Lizama. Present, teacher. Ok, excelente. Carla Lorena Martínez Durán. Present, teacher. Ok, Carla. Carla Mabel Cerón Cerón. Not here. Liliana del Carmen Roldán de Barahona. Lidia Ivette de la O. Vázquez. Present, teacher. Ok, Lidia. María Cruz Hernández Hernández. Present, teacher. Excellent. María Lidia González Franco. Present, teacher. All right. Marlon Manfredo Sánchez Benítez. Present, teacher. Ok, Marlon. Milton Wilfredo García Santos. Present, teacher. Ok. Moisés Emmanuel Márquez Moreno. Rocío Judith Cruz Flores. Wilbert Arnoldo Rivera Díaz. Present. Ok. Victorina Cristabel Ramos Torres. William Alexis Hurtado Díaz. Present, teacher. Ok, William. And Zuleima Carolina Vanegas Celis. Present, teacher. All right. Ahí está Cristabel también. Muy bien, ahí estamos. Let me check the chat. Vi por ahí unos mensajitos en el chat. Ahorita las ayudamos. Graciela, horario de 1 a 2, sí, claro, hay grupos que se llenan de 1 a 2 de la tarde. Pero sí, siempre asegurémonos, ¿verdad? Si hay un horario que hemos elegido, recuerden que siempre hay reuniones informativas antes de iniciar nuestro módulo. Asegurémonos de que es el horario que nosotros hemos elegido. Si llega a pasar de que no hay un número mínimo de estudiantes inscritos en ese horario, se alarga un poco el proceso de espera hasta que se complete el número mínimo de estudiantes o le dan la opción de poder asignarle un horario de 6 de la tarde en adelante. Así que gracias, Graciela, por el esfuerzo de haberse unido a este horario, pero sí, si gusta, para el siguiente módulo, que ya casi terminamos este, consulte, ¿verdad?, la disponibilidad en el horario de 1 a 2, que sí, hay grupos que estamos también en ese horario de 1 a 2. Ah, ahí puede variar, Graciela. Acuérdense que somos muchos teachers, de que estamos impartiendo los cursos. En mi caso, sí, a esa hora, ahorita tengo un grupo de 2 a 4 y puede variar, ¿verdad? Cuando un grupo termina, se nos asignan nuevos, pero casi siempre estamos interactuando con ustedes, los grupos del nivel básico. Así que ahí vamos a estar. Gracias, Graciela. Teacher, dígame, teacher, creo que pasó lista, pero no había entrado quizás. Ah, muy bien. Escuché. Ahorita, Grecia, ajá, ahorita. Gracias, sí, por estar pendiente. Es correcto, Grecia, ya le actualicé su asistencia. Chicos, clase anterior, on Thursday, espero de que aún se acuerde y que el viernes, sábado, domingo, no se le haya olvidado la clase. Class number 8 era sobre los adjectives. Adjetivos. And believe me, eso fue el inicio, los adjectives. Toda la section number 4 nos vamos a enfocar con adjetivos. Adjectives everywhere, son demasiado útiles. Así como los verbos en inglés son útiles, adjectives are very useful. If you remember, we were learning on how to describe people. What is an adjective? It's a word that helps me to describe people, objects, places. Cualquier cosa que quiera describir, I'm going to use an adjective. Un adjetivo es una opinión, ¿sí? Una descripción sobre algo o alguien. ¿Qué describíamos de las personas? Habían dos características. Do you remember what were we describing? Describimos el qué de personas. Personalidad y físico. Yes, excellent job, Cindy. Personality. Ahí está Graciela. And in English we say appearance. Personality and appearance. And we were practicing two questions, two WH questions. Las WH questions son demasiado útiles. ¿Cuál era la pregunta para consultar? ¿Cuál es su personalidad? Puede ser de alguien, mi personalidad, de él, de ella. Do you remember the question? What was the question that we were asking? What is she like? Ajá, what is she? What is she like? What is he like? What are you like? ¿Y esa era para qué? Personality or appearance? Do you remember that? Personality. Personality. Can you give me some examples about adjectives to describe personality? Smart. Yes, smart. ¿Qué otro se acuerda? Smart. Tall. Tall. Alto, tall. Not really. Serious, yes. Serious. Friendly. Funny. Friendly, funny. Uh-huh. Shy. Talkative. Kind. Kind. Muy bien. Y teníamos otra pregunta. Deal question. Ok, ajá, esa también. Excelente. ¿Cómo describo entonces apariencia? ya no ocupaba el verbo to be, sino que ocupaba un verbo auxiliar. El verbo auxiliar do, o puede ser el verbo auxiliar does, la conjugación, ¿verdad? Del verbo auxiliar. What do you? ¿Quién se acuerda la pregunta para consultar sobre la apariencia? ¿Tomaron nota de esa pregunta? ¿No? ¿Nadie? No. Not really. Ok. ¿Cómo eres? Pero en este caso en apariencia. ¿Cómo luce? Hay un verbo, el verbo look. Y lo combinamos con like. How do you... How does she like? No. How does she look like? How does he or she look like? Se la voy a poner en el chat. ¿Será que lo ocupamos con how? ¿Lo ocupamos con what? Acuérdense que estamos consultando cómo. ¿Será how or what? How. Not really. Es what. What. Imagínense que acá vamos a ocupar esa WH question. What does he or she look like? Aunque a veces sí también se redacta con el how, pero es más común esta. How does she look like? What does she look like? Ok. Ahí está la pregunta. Pero ya, vamos a pasar de personas a describir. Remember that we are describing. We are going to describe clothes. Antes de iniciar el tema, think about the vocabulary that you probably already know. What vocabulary about clothes do you know? What vocabulary do you remember? Clothes or clothing. ¿Qué prendas de vestir se acuerda en English? Think about that, please. Dress. Dress. T-shirt. Mm-hmm. T-shirt. Coat. Coat, yes. Pants. Pants, yes. Skirt. Skirt. Shoes. Jacket. Jacket, all right. What else? Shoes. Shoes, okay, that's a category. Shoes, una categoría. Belt. What was that again? Belt. Belt, cincho, muy bien, ¿qué más? Hat. Hat, all right. That's it. If you go to the platform, section number 4, you're going to find a video with some vocabulary. So we better go and listen. Let's go, class. We're going to practice some vocabulary. Ya van a ver qué tipo de adjetivos vamos a agregar ahí. Number 3, it's over. Miren la sección 4. Easy, solo hay 3 grupos de preguntas, o sea que esto lo responden en 5 minutos. Les motivo que vayan, revisen la sección 5, que es, miren, más extensa. Y cualquiera de esos ejercicios los pueden complementar desde ya. La sección 4 para una semana creo que es muy poquito. 3 ejercicios. La sección 5 sí ya trae muchos más. Whose jeans are these? Take a look at the question, the WH question that we have. Whose? ¿De quién? We are going to talk about possession. What is the objective in this lesson or at the end of this lesson? You will learn clothes, vocabulary. Ese es nuestro objetivo para ahora. Particularly clothes which you wear for work and for leisure. ropa que usamos para ir a nuestro trabajo o trabajar y descansar. Otro le podemos llamar nuestro tiempo libre, activities that we are going to do in our free time. Here we are going to start with some vocabulary. So you better listen, get ready to listen, and then we practice. Here we go. Okay, let's wait for this video to load. It's not loading. Veamos que cargue. Hay una conversación también que tiene que ver con ropa. Aquí está ya. Let's start. Vamos. In this class you'll learn clothes vocabulary, particularly clothes which you wear for work and for leisure. As you can see on the screen, the clothes which are on the image towards the left-hand side are for work, and the ones towards the right-hand side are clothes for leisure. Let's practice by listening and repeating the vocabulary. Clothes for work. Shirt, tie, belt, jacket, pants, suit, coat, shoes, blouse, scarf, skirt, high heels, raincoat, dress. Clothes for leisure. Hat, sweater, jeans, gloves, boots, cap, t-shirt, shorts, socks, sneakers, pajamas, swimsuits. Now it's your turn to practice the vocabulary that we just learned. Okay, before we continue, you're going to practice this vocabulary with the teacher, okay? Ya vamos a practicarlo one by one, the correct pronunciation. We are going to compare clothes for work and for your free time activities. Now let's listen to a conversation. Vamos a ver unos ejemplos y luego nos vamos a la conversación. Here we go. And the clothes that you wear for leisure. If the clothes are not mentioned here, you should add them. For example, I wear a tie for work. I wear shorts at home. After you do this, please share your work in our discussion forums. Okay, here we go. Let me show you the picture. Vamos a revisar entonces el vocabulary. Teníamos dos grupos de ropa. ¿Cuáles eran, clase? Clothes for work. ¿Qué más? Leisure. La palabra leisure. ¿A qué hace referencia? Vean aquí en esta imagen está actualizada esa palabra. It's not leisure. Se llama también leisure. ¿A qué? Hagan una comparación. Look. Una marca de zapatos. Leisure. Se puede parecer, ¿verdad? Pero es leisure. Leisure. Los leisures todavía existen, ¿sí, verdad? Leisures. Miren acá, free time. Free time. Pero cuando yo digo free time, ¿a qué me refiero? ¿Qué hago? ¿Qué hacen en su tiempo libre ustedes? Si es que nos queda tiempo libre. What activities do you do in your free time? Pongamos algunos ejemplos, clase. What do you do during your free time? ¿A dónde va en su tiempo libre? Where do you go? Al parque. Yes. Going to the beach. To the park. You go to the beach. ¿A dónde más va? Go to the mall. Yeah, right. You go shopping to the mall. How about the supermarket? Do you go to the supermarket? Supermarket. ¿Qué más? ¿Qué hace? Market. ¿Van a la iglesia? Do you go to church? ¿Sí? Acuérdense, aparte de su trabajo, estas son actividades que hacemos. Do you go to the gym? How about this one? Yes, go to the gym. Ok, estos son ejemplos, ¿verdad? Muy comunes. What do you do during your free time? I go to the park, to the beach, to the mall, to the supermarket, to church, and probably to the gym. Y trabajar es, obviamente, ¿verdad? Las actividades que hacemos tal vez a diario o no, pero y creo que la mayoría del tiempo estamos ocupados en eso, working, okay? If you see in this case, we have two types of clothes. The first group, it's clothes that you're going to wear whenever you go to work. And we have one boy and we have one girl. Let's compare. What is he wearing? El verbo que vamos a ocupar para referirnos a ropa es el verbo look, wear. ¿Qué significa entonces wear? What's that, class? Llevar, usar. Llevar, puesto. Usar. Ese era el verbo wear. ¿Qué piensa? Se llama como portar, o sea, portar una camisa. O será vestir. También. ¿Verdad? Tener puesto algo, una prenda, en este caso una prenda. Entonces podemos adaptarlo como llevar puesto, vestir. Llevar puesto o vestir. ¿Por qué aclaramos esto? Because I don't need you to, or I don't want you to confuse. No quiero que confundamos el verbo usar, que en inglés nosotros decimos estoy usando un par de sandalias, usando, pero no en inglés. El verbo use o to use es para algo más, ¿sí? El verbo use o to use es algún dispositivo, herramienta que yo esté ocupando con mis manos. Un wear, objeto para sí. Exacto, un objeto. El verbo wear es traer puesto, ponerme o quitarme. To put on or take off. Ponerme, put on, quitarme, take off. Esos son los verbos que nosotros ocupamos para hablar de ropa. Aquí está ponerme, put on, quitarme una prenda, quitarme los zapatos, el pantalón, los calcetines, la gorra, take off. Así que tome nota de los verbos que ocupamos para prendas de vestir. Wear, put on, and take off. Okay, and the question that we are going to be asking is, what is he wearing? ¿Qué está vistiendo? ¿Qué trae puesto? What is he wearing? Let's find out. ¿Qué anda puesto este chico? What's this? This is a jacket. Jacket. Oh, how would you say jacket in Spanish? This type of jacket. What is this? Saco, chaqueta. Saco, ajá, saco, that's all right. Because we have a jacket for informal clothes. Hay una jacket también para ropa informal, pero en este caso it's formal clothes. So we say jacket, un saco. And he is also wearing a shirt. He is wearing a shirt. He is wearing a tie, ajá, tie, in English tie. And if we combine a jacket plus pants, we are going to form, or we are going to have as a result, a suit. No confundamos la pronunciación de suit con suit. Que este suena así, suena como suit. Quitémosle la I, no tiene sonido la letra I. Entonces esta es Suit, never sweet. Suit, traje. Este es un traje, un suit. Pants, se usa esta palabra para formal clothes. Sí, es cierto que son pantalones, pero estos no son pantalones. They are not pants. Este es otro tipo de prenda. Es un a pair of jeans. Jeans. Pants, formales, casuales, puede ser. Jeans, very informal clothes. You were mentioning these. Belt, cincho. And of course, he is wearing shoes. Shoes es como la categoría. Si hablamos de shoes, hay tantos tipos de zapatos, formales, informales, que podemos entrar en esta categoría. Podemos mencionar muchísimos, pero con solo que digamos shoes or formal shoes, you already know that we are referring to these ones. Y ahí está, el chico está vistiendo ropa formal, formal clothes. Let's move on. What is she wearing today? Look, she is wearing a blouse. It's a blouse. And what is this? Look, we don't have this one, but you already know about this. How do you call this one, class? This. Jacket? Yes, it's a jacket too. And she is wearing and skirt. Skirt, great job. And what is she wearing? Bite. Heels. High. Heels. High heels. Tacones, a los tacones se les llama high heels. Hay algunas sandalias de plataforma, botas tal vez, y esos pueden entrar en la categoría solo como heels. Plataformas, heels. But high heels son estos en específicos, los tacones, high heels. Y claro, estos son shoes. Si yo no recuerdo cómo se dicen tacones y necesito describir, digamos eso, she is wearing shoes y se entiende. Si sé cómo se llama específicamente el zapato que usa, haga esa descripción. She is wearing high heels. And what do you think about this one? A raincoat. Do you wear a raincoat for work? Impermeable. ¿Será que usamos ropa formal con el raincoat o por qué lo habrán puesto acá? Why? Hay personas que los usan para trabajar, creo. Probably, right? Even people who has a motorcycle, probably. Okay. Los que viajan en motorcycles. Yo creo que por eso lo puse en acá. Hay raincoat. Raincoat. Abrigo y lluvia. Abrigo para la lluvia o impermeable. Raincoat. And of course, girls can also wear a dress. Vestido. Las chicas también pueden vestir. Pants. Pants. Claro, si hablamos de pants, hay muchos tipos de pantalones. Casi siempre para las chicas se les llama trousers o pants, puede ser, porque están los leggings, los trousers, you can say pants. Hay tantos tipos de pantalones, ¿verdad? Pero claro, a la ropa formal, pantalón para él o ella es pants. Pants, okay? And we have here the last one. What is this, class? Is this a sweater? Is this a jacket? Or what is this? Coat. 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 And what is a coat? Is a coat similar to a sweater? It's a coat similar to a jacket? Or what is your opinion? Es como gabardina. Es un abrigo para básicamente para el frío. Yeah, okay, whenever it's cold. Para frío. Pero ¿y cuál es la diferencia entre un jacket, sweater y un coat? What's the difference? El tipo de ocasión que se puede utilizar. No, hay un detallito. La no puede diseñar. Es formal. Ahí está, alguien dijo, yo Es William, repeat that, please. Ahí está, William tiene la respuesta. Un coat llega un poco más largo, así. Ese es un coat. Un jacket, sweater, hay una altura específica. Así que así los pueden distinguir. Si tienen que describir qué está vistiendo o qué lleva puesto, esa es la diferencia. Coat, it's really long. Es muy largo el coat. Y el coat puede ser para él, ella. Coat, abrigo. Ahí está la diferencia. Clothes for work. How about clothes for free time? Take a look at this one. What is she wearing here? What's this? This is a hat. It's a hat. Pero ese también lo ocupamos para otra palabra. Hat es un gorro o es también sombrero. Un sombrero. Así que la misma palabra se usa para gorro y sombrero. Hat. Okay. Aquí hay otro accesorio, miren, que ocupamos en la cabeza. Este es un cap. 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 Gorra. Cap. Sombrero, hat. Gorro, hat. Ahí está. And she's also wearing, what's this? And. Scarf. Scarf. Ajá. Yes, Alba? What's this? Es una bufanda, ¿verdad? Bufanda, ¿verdad? Scarf. ¿Y los chicos usan bufanda? What do you think? Yes. Yes, right? Why not? They can also wear a scarf. And I have one and two. Dos que tenemos acá. Two. Gloves. Guantes. ¿Qué otro tipo de guantes conoce? Gloves. Guantes. Porque este es guantes en general. Gloves. For example, si quiere lavar los trazos, incluso ya venden, ¿verdad? Los gloves. Guantes de plástico se les llama igual. Gloves. Los chicos en las motocicletas o también las chicas usan gloves. Así se les llama, guantes, gloves. No importa el uso que se le den. Guantes es gloves. And as you may see, here we have jeans. Está siendo específico en el tipo de prenda. Jeans. Y siempre va a ser plural, ¿ok? Jeans. Jeans. ¿Por qué creen que es plural esta palabra, jeans? Why? Esta creo que sí se entiende, ¿verdad? Gloves, porque son one, y aquí está el otro, two. ¿Y por qué jeans es plural, clase? Why? Porque son dos. Tienen dos piernas. Muy bien. Y se le llama un par de jeans, un pair of jeans. Siempre va a ser plural. Nunca es una prenda en singular. Así que si lo conjugamos y quieren usar el verbo to be, usaríamos is or are. Are, porque es plural. They are jeans. Siempre va a ser plural. ¿Y qué más lleva puesto ella? She is wearing, look, she is wearing this type of shoes. ¿Qué tipo de zapatos anda? Boots. Boots. Aquí está siendo específica. Boots. High heels. Okay. Let's find out about him. What is he wearing, class? A t-shirt, shirt, camiseta, t-shirt. T-shirt es para él, ella. Acuérdense que la formalidad es la diferencia. Esta no es una t-shirt, es just a shirt. Solo es una camisa. Camiseta, le incluimos el t. ¿Y quién sabe por qué se le incluye t al inicio? Why? Why is a t-shirt? ¿Ya han leído sobre eso? ¿Por qué se le llama t-shirt? No. No. Because it looks like a T. Luce como una T. ¿Sí? Las mangas, Acá, miren. Sí, hace referencia a una T, como que fuera una T. Solo por eso. Sí, así es la historia. Imagine, it's quite easy, right? T-shirt. Y las shirts, las camisas, radica en la formalidad y porque pueden ser manga larga, ¿sí? Long sleeve o short sleeve. Pero a esta se le llama así por su forma, las t-shirts. Porque también tenemos camisetas, pero que tienen cuello. ¿Cómo se les llama a esas? ¿Ya han escuchado estas? Las polo shirts. Las polo shirts. De ahí viene, polo shirts. Polo, ahí sí no me pregunten de dónde viene, pero son polo shirts, las que tienen cuello. Polo shirts. Camisetas. T, se escribe con una plica. Shirt. T-shirt. Y no confundamos la pronunciación de teacher en t-shirt. Ok. Teacher, t-shirt. Aquí hay una pausa. La pleca me indica, el dash me indica una pausa. T, and then I said shirt. Y hay una T al final. Y es como con O. Shirt. Shirt. Este también sonido suena como que estoy callando a alguien. Shh. Este no tiene vibración, es más suave. Shirt. T-shirt. Y este sí suena. Shh. T-shirt. Teacher. Así que no me digan camiseta, sino maestra, teacher. Okay. Y hay tanto que hablar de las camisas, pero movámonos a el siguiente. What is he wearing? Miren, he is wearing, what's this? Short. Shorts. Y en español, ¿cómo le llamamos? Do we say shorts in Spanish? Pantalones cortos. Pantalones cortos. No, entonces no vayamos a decir chores, porque eso no existe. Ocupemos lo mejor en inglés, shirts. Shirt y siempre en plural. No es un chor, no, shirts. Lo mismo, la misma explicación. ¿Ok? ¿Qué más tiene acá? Acá casi nadie menciona estos. What is he wearing? He is wearing socks. Socks. Calcetines. Okay. And take a look at his shoes. What kind of shoes are these? They are sneakers. ¿Y qué son los sneakers, class? What kind of shoes is this? This type of shoes. Zapatillas, ¿verdad? Can you give me some examples of sneakers? Chocolate. Yo sé que suena como un chocolate, pero no, no es una barra de chocolate. ¿Qué son los sneakers? Son zapatillas, pero ¿qué tipo? Denme ejemplos de zapatillas. ¿Deportivas? Tenis. Not really. ¿Saben qué tenis? No. Casuales. Por ejemplo, los Converse. Los All Stars, que son los mismos, ¿verdad? Los Vans, los Jordan. Todos ellos son sneakers. Sneakers. Y los tenis, ¿sabían que no a todos se les llama tenis? Nosotros es que les llamamos. Dígame, Milton. Se podría decir que son zapatos deportivos. Sí, deportivos, exactamente. Y los tenis son para ejercitarme. Supuestamente yo debería de llevar al gimnasio tenis. Si yo voy a correr, tenis. Y todos los demás que no son para ese uso se llaman sneakers. ¿Ok? Ahí está la diferencia. Tenis, sneakers. ¿Sí? Si usted va al gimnasio, ¿qué usa? Sneakers, teacher, ¿no? Cualquier cosa es sneakers, no. Tenis sería la categoría de zapato para ejercitarme, hacer deporte. Tenis and sneakers casuales. Pueden ser tanto para ellas o ellos. Sneakers. And, vámonos la última parte ya. Swimsuit. Vean, es un tipo de traje también. Es un suit. Swimsuit. Traje de baño. Y claro, cada uno puede tener un nombre en específico. Pero esa es la categoría. Los trajes de baño puede haber en específico. Por ejemplo, estos son, ¿cómo le llamaríamos a estos? Shorts, right? Son shorts. Pero, como es un traje de baño, también le puedo llamar swimsuit. And the ones that you wear whenever you go to sleep, pajamas. Si usamos pajamas, class, o cualquier prenda, es un pajama para nosotros. Yeah, right. Pajamas. Las pajamas. Pijama lo hemos adaptado en español, ¿verdad? Pi, pero en inglés pa. Pajamas. ¿Y por qué es en plural también? ¿Por qué piensan que es pajamas? Porque está hablando de las dos prendas. Ajá, las dos prendas. Uno, dos. ¿Y por qué? Por los pants. También hace referencia a plural. Pajamas. Questions about this vocabulary. Probably in pronunciation, in meaning. Questions about this picture. Not questions. No. Vaya, perfecto, porque entonces solo vamos a usar no questions, class. Do you want me to send this picture to WhatsApp? ¿Les envío la picture? Yes. Okay, yes. Let me do it just right away. Vamos a hacerlo ahorita. Let me send this picture. Y aquí vamos. Acuérdense que esto lo puede repasar otra vez en la plataforma. Ahí está el video, solo que yo creo que no varía para nada la información, solo la actualización de la imagen. Aquí vamos, let me see. Here we go. Ya tenemos bastante de no enviarlos a sala. Vamos a ver qué actividad hacemos para que hable con sus compañeros. What time is it? Is it time to go? No, right? We still have 10 minutes. 10 minutos. Let's do an activity. Hagamos una actividad entonces. No. Speaking time. What do you wear? ¿Se acuerdan la actividad que nos sugería en el video? ¿Qué prendas de vestir usamos para qué contexto? To go to work and... for your free time activities. Aquí está, miren. Aquí está. Veamos nuevamente esa parte. Ahora es su turno para practicar. Ahí está. Now is your turn to practice the vocabulary that we just learned. I would like for you to talk about the clothes that you wear for work and the clothes that you wear for leisure. If the clothes are not mentioned here, you should add them. For example, I wear a tie for work. I wear shorts at home. After you do this, please share your work in our discussion forums. Okay. I wear. Ya vieron la redacción que vamos a tener. I wear. El verbo wear. Para el trabajo, si yo les pregunto, clase, qué o cómo van vestidos a su trabajo, ¿cómo lo describiríamos? What do you wear for work? What do you wear for work? I wear. What do you wear, class? Pensemos, les voy a dar un minutito, piensen. I wear a suit. Really? For work? I wear pants. I wear, pero vámonos desde arriba. Si usa una blouse o una shirt. Si usa shorts or jeans or pants. Hagamos ese desglose de la camisa, pantalones, zapatos. Para que quede la oración bien completa. I wear a pant. I work. Wear pants. ¿Y la camisa que usa? ¿Blouse or shirt? Blouse. Entonces sería I wear a blouse, pants. ¿Y de zapatos? Sneakers, sandals, high heels. shoes. High heels. And high, close. Wow. For work. Complementemos la primera. ¿Quién me dijo un suit? I wear a suit. Aparte del traje, los zapatos. I wear a suit in shoes. And shoes, okay, for work. I wear a tie. So it means that you wear a blouse. A blouse and a tie. Corbata, ¿verdad? Tie. Yes. ¿Qué más? Aparte de la blusa, corbata, what else? Belt. What was that again? I wear a belt. Pants. Okay. Pants, jeans, pants. Ah, ok, si usa un belt, pero ¿qué tipo de pantalones anda? ¿Jeans or pants? Pants. I guess pants. A belt. ¿Y los zapatos? What kind of shoes? Shoes, that's it? Or do you wear boots? Shoes. Shoes form. Vale, entonces quitémosle el and de acá. Trasladémoslo al final. I wear a blouse, a tie, pants, a belt. Y hasta aquí iría, miren. And shoes. Vale, necesito una respuesta más. Los chicos no me han opinado. ¿Dónde están? ¿Qué se me hicieron? I need a boy. Las chicas ya me dieron sus ejemplos. Les toca a ustedes. I wear a t-shirt. Vaya, ahí está William a la defensa de los chicos. Lo escucho, William. Ahorita. I wear a t-shirt and jeans. I wear a t-shirts and jeans. And your shoes? Yes. And what kind of shoes? Sneakers. And sneakers. Sneakers. ¿Para qué lo ocupa? Le ponemos siempre for. For work. Work. Aquí nos hizo falta, ¿verdad? For work. Tome ejemplo de lo que vamos redactando para que su respuesta sea muy similar. ¿Sí? ¿Cómo es que lo voy a redactar? Así. I wear, y así iría quedando. Vámonos for your free time, activities, y ahí puede ser específico, to go to the gym, to go to the mall, to go to visit my parents, probably. Pongámosle acá, free time, activities. Los escucho, clase. Si se equivoca, no tenga miedo. Ahí va a estar la corrección de nuestra parte. Let's start. I wear. Give me examples, please. I wear t-shirt. Okay. A t-shirt, okay. Continue. Jeans. Boots. Okay. And jacket. In a jacket. To do what? To go to the park, to go to the supermarket. Tell me the activity, the free time activity. Supermarket. Okay. Supermarket. Go to the supermarket. Perfecta. ¿Quién más? Algo que les voy a... es verdad. Recordar, acuérdense que ¿por qué es que algunas les he agregado a en and? Dígame, Lorena, Carla Lorena. I wear a t-shirt. Yes, of course. T-shirt. ¿La agregamos? Teacher, Legends, porque es una. Muy bien, ahorita lo actualizamos. I wear a t-shirt. Leggings. Ya vieron que viene de la palabra leg, pierna, leggings. Ajá, leggings. And sneaker. And sneakers. For to go to the gym. To go to the gym. Ahí está. Qué buena oración. Gracias. Sí, that's it. Did you see these? ¿Vieron por qué subrayé a suit, a blouse, a t-shirt? And once again, a. ¿Por qué le agrego a? Se refiere a uno. Porque se refiere a uno. Ese a es una palabra contable, un artículo contable. A en an significa want. Todas aquellas prendas de vestir que sean singular, necesito agregarles el artículo. Una. ¿Sí? Una camisa. Una corbata. Un sombrero. Uno. Lo mismo que hacemos en español. That's why. Los plurales no necesito ese cuidado. Pants, shoes, jeans. No olvidemos que no necesito. La última, me quedan dos ejemplos, ya para ir terminando la clase. I wear a polo shirt. Okay, a polo shirt. What else? And jeans. Okay, and jeans. How about your shoes? Sneakers, tenis, Carlos. Ajá. No recuerdo cómo se dice tenis. Yeah, tenis. It can be tenis. And tenis. To go where? To do what kind of activity, Carlos? To go to that work. To go to work, really? To go to work. You're lucky. Tienes suerte de ir tan relajado. Estaba acá entonces. In my case, yes. This is the same. Yo creo que así también. Así. In the mornings, I wear a polo shirt, jeans, and tennis to go to work. In the afternoons, I wear formal clothes. During the morning, I don't need to wear formal clothes. In the afternoons, yes, I need to. And that's it. Les vamos a enviar esto para que les quede ahí el ejemplo. Trate de adaptarlo a su rutina, ¿sí? ¿Qué es lo que uso para mi trabajo? ¿Qué es lo que uso para cualquier actividad? Go to the supermarket, to the gym. To go to the park, probably, and many other examples. ¿Cómo se siente con esta clase? Me siento capaz de expresar prendas de vestir, ¿sí o no? Sí. So, pero por lo menos la idea la tenemos, ¿verdad? Me siento capaz de crear por lo menos una oración. ¿Qué es listo para ir al trabajo? ¿Cómo es que la voy a redactar? Ahí están los ejemplos. ¿Qué voy o qué uso, qué he visto para hacer cualquier otro tipo de actividad? ¿Sí? Esa es la idea, que usted se lleve ese conocimiento. Siempre tome nota. Y sería necesario. Si yo quiero estar segura de que mi oración está correcta y que cuando alguien me pregunte, yo esté diciéndolo correctamente, pregunta en clase, teacher, ¿qué opina de esta? ¿Qué necesito cambiar? ¿Está bien redactado? No tengan miedo a participar o a preguntar. ¿Okay? Esa es la idea, que ustedes se lleven esa seguridad de que lo estoy haciendo bien. Hasta ahorita he revisado estas oraciones y todas han salido perfectas. Así que ahí está la motivación de la clase. Tomorrow. ¿Y dónde estaban los adjetivos, teacher? No los vi, en ningún lugar. Mañana vienen los adjetivos para describir ropa. ¿Qué creen que vamos a describir de la ropa? Casi siempre describimos el qué. Color. Color. El color. Entonces, tallas. Obviamente tallas, ¿verdad? Pero nos vamos a enfocar en colors. Los hombres que se refieren a color se van a convertir en adjetivos. Todos los colores en inglés se convierten en adjectives cuando lo acompaño de una prenda de vestir. Porque inmediatamente describe a la prenda, ¿sí? Haciendo referencia a su color. Así que vean, también los colores se pueden convertir en adjetivos. Mañana vamos a continuar con eso. Time is over. Questions, comments about today's class? No questions. No. No comments. Great job, guys. Estamos haciendo muy bien. Clase número 9. La dejaríamos hasta acá. Okay? It's time to finish. Let's continue tomorrow. Have a good night. Cuídense, chicos. Los veo mañana. Bye. 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 Good night. Bye. 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 See you tomorrow. Bye. Bye.